Los saludo con la paz y la bendición de nuestro Dios en este nuevo encuentro que estamos teniendo para estudiar la palabra de Dios, para estudiar lo que dice la palabra de Dios en relación con nuestro ministerio pastoral. Todos ustedes, pastores y líderes de las diferentes congregaciones, junto conmigo, estudiaremos y analizaremos y sacaremos conclusiones que nos sirvan para mejorar cada día el servicio que estamos brindando a nuestro Dios. Sabemos que somos sacerdotes. Sabemos que somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Y como sacerdotes, del Dios Altísimo, trabajamos para Él. Cumplimos nuestra función para Él, para el Dios Altísimo. Así que como sacerdotes que pertenecemos a Él, tenemos la ineludible obligación de mejorar cada día nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios y nuestro servicio a la gente. Sabemos que la manera de servir a Dios es sirviendo a las personas, sirviendo a su familia, sirviendo a su pueblo. Así que hemos dedicado todas estas últimas charlas para considerar el tema del sacerdocio. El sacerdocio que deben ejercer todos los creyentes, el sacerdocio que deben ejercer todos los discípulos del Señor. Hemos dicho que ese sacerdocio, el ejercicio de ese sacerdocio, se debe hacer en tres direcciones, o con tres destinatarios, con tres grupos de destinatarios perfectamente diferenciados. Hemos hablado en primer lugar del sacerdocio hacia la propia familia. En segundo lugar, hemos hablado del ejercicio del sacerdocio hacia la familia de Dios, o sea, la congregación de los santos. Y en tercer lugar, nos queda terminar el desarrollo del concepto o de la función sacerdotal hacia el mundo. Hemos dicho que en el ejercicio del sacerdocio hacia nuestra propia familia, el embudo, hemos hablado de una figura, de la figura del embudo, donde se meten diferentes actividades en la parte superior, en la parte más ancha, y todo eso confluye en una actividad que llamamos la actividad principal, o sea, el pico del embudo por donde pasan todo el resto de las actividades anteriores. Entonces hemos dicho que toda la actividad familiar que hacemos, el amor que nos brindamos, la correcta comunicación, los roles perfectamente definidos de acuerdo a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la Biblia, los roles de cada uno, la responsabilidad de cada uno, la expresión de amor de los unos por los otros, el acompañamiento, el aliento, el consuelo cuando hace falta, la convivencia, etcétera. Todo eso que metimos por el tubo, la parte superior del embudo, la boca del embudo, confluye en una actividad que la llamamos el pico del embudo, que es la cena familiar del día de reposo. Por eso esperamos con ansiedad esa cena familiar, porque es el corolario, la finalización, el pico del embudo de toda nuestra relación familiar, el ejercicio de nuestro sacerdocio cotidiano dentro de la propia familia. El pico del embudo, entonces, la cena familiar del día de reposo. Lo mismo que ya nos hemos referido a todo lo atinente a el ejercicio del sacerdocio dentro de la familia de Dios. Entonces, hemos dicho que en la parte superior de ese embudo metemos una serie de cosas, de actividades que tienen que ver con nuestra función sacerdotal dentro de la familia de Dios, y decimos todo eso tiene un pico del embudo que es la reunión de los discípulos, la reunión de los discípulos. Y ya hemos hablado de eso, y ahora estábamos hablando del ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es qué es lo que anunciamos como sacerdotes hacia el mundo. ¿Qué es lo que anunciamos? ¿Cuál es el mensaje que nosotros anunciamos? Porque Jesús anunció un mensaje, obviamente. Jesús anunció el Evangelio.
ese mensaje que anunció Jesús desde allí cuando comenzó a predicar en Capernaum, nos muestra que la palabra tenía que ser transmitido, que el mensaje se transmite a través de la palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra que vamos a transmitir? ¿Cuál es la predicación del Evangelio que vamos a transmitir al mundo? Entonces, eso es muy importante. Lo primero que debemos hacer es definir justamente esa palabra, esa predicación del Evangelio que vamos a transmitir hacia el mundo. Es importante que eso sea claro, porque si no, vamos a incurrir y hacer incurrir a las personas en errores. Vamos a estar nosotros incurriendo un error en el mensaje que transmitimos y vamos a hacer incurrir a las personas en el error de creer cosas que son erróneas o que no están alineados con la predicación del Evangelio que hemos sido encomendados a hacer de acuerdo con la Gran Comisión. Entonces, el mensaje correcto es fundamental. No podemos transmitir un mensaje erróneo. Por ejemplo, el mensaje del Evangelio de las ofertas. El Evangelio de las ofertas. Dios es él, es como el genio de la lámpara de Aladino. Él está, cada vez que necesitamos frotar la lámpara, aparece y está a nuestra disposición para hacernos los milagros que nosotros necesitamos. Ese día, esa semana, en esa oportunidad. Eso es un mensaje erróneo. Dios no es eso. Dios es Dios y Él no necesita de nosotros. Así que Dios es Dios con nosotros o sin nosotros y nosotros somos los que necesitamos a Él. Entonces, transmitir un mensaje de que Dios nos está buscando, que Dios nos necesita para cumplir su propósito, etcétera, también es un mensaje erróneo. Entonces, es muy importante, en primer lugar, definir cuál es el mensaje del Evangelio y siempre en nuestro ministerio pastoral, como continuadores del ministerio que ejerció Jesús durante su ministerio en la tierra, el modelo es Él. Si somos continuadores de su ministerio, el modelo sigue siendo Él. Nosotros decimos que Efesios 4:11, en los cuatro ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, significan simplemente que el Señor repartió las funciones que Él mismo cumplió. Todas las funciones cumplidas en Él las repartió después de su ascensión a través de la venida del Espíritu Santo. Él mismo, a través del Espíritu Santo, ha designado estas cuatro funciones que en definitiva son las cuatro que Él cumplió. Por lo tanto, si ahora las repartió, porque no hay ningún ser humano capaz de cumplirlas todas como Él las cumplió, entonces las delegó fraccionadas para que cada uno tenga una función que cumplir y no las cuatro juntas. Entonces, el tema concreto es que el modelo para cada una de ellas es Jesús. No hay otro modelo. Son las funciones que Él cumplía durante su ministerio terrenal. Entonces, para nosotros, que ahora somos sucesores de Él en el cumplimiento de estos ministerios, el modelo sigue siendo Él. Así que si nosotros vamos a predicar el Evangelio, vamos a cumplir nuestra función sacerdotal hacia el mundo, tenemos que ver qué Evangelio predicó Él. Es simple, ¿qué Evangelio predicó Jesús? Y el Evangelio que predicó Jesús es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no predicó un evangelio de las ofertas, un evangelio de un Dios permisivo que me está buscando, etc. Dios es invariable, es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios no ha cambiado en cuanto a su propósito. El propósito de establecer o de elegir un pueblo y establecer un pueblo sobre el cual Él reine. En el pueblo, la intención del Sinaí era que Él reinara a través de Moisés. La intención posteriormente fue a través de David y ahora lo hace y lo hará en el milenio a través de su Hijo unigénito,
de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, es una cuestión de reino, de gobierno. ¿Quién manda en la vida de las personas? Entonces, las personas, cuando le predicamos, le tenemos que predicar claramente que tiene que cambiar de gobierno. ¿Quién manda en tu vida? Hasta hoy, bueno, si querés entrar en el reino de Dios, vas a tener que dejar de mandar vos en tu vida y vas a tener que vas a tener que aceptar que Dios gobierne, que Dios mande en tu vida. Por lo tanto, vas a tener que seguir sus instrucciones contenidas en la Biblia. Entonces, uno de los fundamentos que nosotros tenemos que tener claro en la predicación del Evangelio es que al Dios de la Biblia se lo conoce, solamente se lo puede llegar a conocer a través de la Biblia. No hay otra manera. Al Dios de la Biblia, a través de la Biblia. La otra cosa que debemos dejar bien clara a las personas es que el creer del Nuevo Testamento se refiere a recibir para tener a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos el fundamento más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como decíamos recién, tiene que quedar claro que hacer la voluntad de Dios es la primera evidencia de que estamos en el reino de Dios. También tenemos que establecer, en cuarto lugar, el principio de que para entrar en el reino de Dios es necesario primero renunciar a nuestros propios dioses, cualesquiera que sea esos dioses, o sea, cualesquiera que sea aquella cosa o aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, debemos renunciar a nuestros propios dioses, a nuestros propios ídolos. Y la otra cosa es importante que la gente tiene que saber que debe pertenecer a un cuerpo. Se recibe a Cristo en el corazón y se bautiza a la persona para ser añadido a un cuerpo, porque lo que viene a buscar Jesucristo es a un cuerpo, a la iglesia. Entonces no viene a buscar personas individuales, aisladas, independientes entre sí, sino que cada uno recibe a Cristo en forma personal, lo recibe en su corazón, da testimonio por el bautismo para ser añadido a la iglesia, porque Jesús viene a buscar al conjunto, viene a buscar a la iglesia, Él es el Salvador de la iglesia. Entonces no importa que seamos sabios o no sabios, niños, adultos, débiles, fuertes, lo importante es pertenecer a la iglesia, estar en la iglesia. La otra cosa es refutar la doctrina salvo siempre salvo, esa doctrina que dice que si una vez hice una oración, nunca más pierdo la salvación, por haber hecho una oración en una oportunidad, no importa si me aparto o cómo vivo. Esa doctrina salvo siempre salvo es ajena a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y la última cosa importante que debemos enseñar es que la gente debe establecer una relación con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, que lo cual significa una relación personal con Dios. Les dejo un texto con relación a esto, que está en 2 Timoteo 4. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo. Debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso está en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Eso para Adrián que sube los textos en el Facebook. Según se puede observar en el Nuevo Testamento, el Evangelio se predicaba principalmente en las casas de familia. Mira el Nuevo Testamento y va a encontrar eso, principalmente en las casas de familia, pero también se lo hacía en las sinagogas, en los lugares públicos, etc. Es un comentario que ya dos o tres veces me ha hecho el pastor Luis en relación a este tema, que no solamente se predicaba el Evangelio en las casas de familia, sino que también se hacía en las sinagogas y en los lugares públicos. El mismo modelo que estableció Jesús fue predicar el Evangelio en el monte, cuando alimentó a los 5.000, con los panes y los peces de ese muchacho. Entonces, sí es cierto, el Evangelio se predicaba en las casas de familia principalmente, pero también en las sinagogas, también en los lugares públicos. También en el pórtico de Salomón, que estaba al costado del templo,
Y eso nos establece también un modelo a nosotros, un modelo de lugares, un modelo de actividades evangelísticas. Esos diferentes lugares, casa de familia, sinagogas, lugares públicos, etcétera, el pórtico de Salomón, donde entraban aproximadamente 8.000 personas, y todos esos lugares también nos establecen modelos que tenemos que entender para el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo, que es el tema que estamos tratando hoy, el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo. Entonces debemos entender esto, que había multiplicidad de lugares donde se predicaba el Evangelio y también había multiplicidad de maneras, de acuerdo al lugar. Miren, es interesante la enseñanza con relación a la sinagoga, lo van a encontrar en Hechos de los Apóstoles, y es a partir de la parashá que correspondía a ese día de reposo, Pablo comenzó a predicar el Evangelio y presentó el Evangelio en la sinagoga. Lo mismo hizo Jesús, o sea, Pablo no inventó nada, o sea, siguió el modelo de Jesús cuando el día de reposo, según era su costumbre, entró a la sinagoga y se le dio el libro para leer, no la parashá, sino la haftará que correspondía a ese día, y leyó en el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, y entonces ahí les transmitió las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias, el Evangelio que él venía a traer al mundo. Entonces, nosotros en particular hemos adoptado los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia, repito, los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia, como el método bíblico por excelencia. Ese no ha cambiado a lo largo de los 2000 y pico de años de historia, y cuando venga la persecución, en los postreros días, creo que lo único que va a quedar es esa manera de reunirse, que era la manera de reunirse de la iglesia primitiva cuando eran perseguidas por el Imperio Romano. Entonces, creo que deberíamos estar preparados para cuando llegue ese momento, porque si nada, no tenemos esa alternativa, ¿cómo vamos a hacer para reunirnos los hermanos? Entonces, eso nosotros lo hemos adoptado como método evangelístico por excelencia, los grupos de evangelismo y discipulado en casa de familia. También hemos adoptado otras alternativas, o sea, no descartamos otras alternativas, independientemente de que nosotros las practiquemos o no, algunas o todas, no hemos descartado que hay otras alternativas, como puede ser campañas evangelísticas, o como puede ser charlas y conferencias abiertas al público, como pueden ser tés de damas o cafés de caballeros, donde se hagan esas reuniones que son tés con masa, qué sé yo, y donde se dé una charla que tenga como finalidad llevar el Evangelio a las personas. Otra alternativa que a mí me parece muy interesante y son los retiros evangelísticos, que nosotros todavía no hemos hecho ninguno con los pastores relacionados, pero que sería muy interesante contemplar esta alternativa, este método evangelístico, que es muy interesante, los retiros evangelísticos. La otra podría ser las reuniones semanales abiertas al público. De eso quiero hablar hoy, de las reuniones semanales, las reuniones abiertas al público. Y cualquier otro método que permita llevar el Evangelio a las personas. Hemos dicho por impulso y por inspiración o por inducción, por los comentarios hechos por el pastor Lucas, que... Y ya lo pasamos en limpio en el libro que estamos preparando con todas estas enseñanzas, que las reuniones en casa de familia debemos definir de acuerdo a las características del anfitrión fundamentalmente y del grupo, si son de evangelismo solamente o son de discipulado solamente o son de evangelismo y discipulado. Eso ya lo hemos expresado en otra charla anterior, en otra enseñanza anterior. Entonces, nosotros hemos elegido una reunión de todas o de una actividad de todas estas actividades. ¿Ven? Ahí otra vez tenemos la figura, la metáfora del embudo. Entró todo esto por arriba, las actividades evangelísticas que les acabo de mencionar. Pero hemos elegido como pico del embudo,
de donde confluyen todas ellas, a la reunión general abierta al público. Esa reunión que en la mayoría de las iglesias se hace el domingo a la tarde, en algunas otras iglesias se hace el domingo a la mañana, en otras se hace el domingo a la mañana y hay otra el domingo a la tarde también. Hemos visto algunas, por ejemplo, la de Bahía Blanca, donde tienen tres reuniones en el día domingo. Tenemos otros casos donde tienen la reunión esta general abierta al público los sábados, por la tarde, por la noche. Bien, hay un caso donde la tuvieron ayer, anoche, el jueves. Entonces, esta reunión general abierta al público la hemos tomado como el pico que concentra todas las actividades que hemos mencionado, como el pico del embudo, como por acá pasa todo. Entra por acá, por acá, por acá y pasa por acá, por la reunión general abierta al público, la actividad evangelística que hemos tomado como pico del embudo. La tarea que hemos encarado entonces como sacerdotes que ejercen los ministerios detallados en Efesios 4:11 es transformar a los simpatizantes en discípulos. ¿Se acuerdan? Las primeras charlas que hemos tenido. Ya hemos hecho 26 charlas. Cuando hablábamos teníamos las primeras charlas, las primeras enseñanzas, decíamos, tenemos que transformar a los que se acercan, a los simpatizantes que se acercan por simpatía, porque les gusta cómo hablamos, lo que enseñamos, cómo somos, o se acercan porque tienen alguna necesidad determinada, transformar a los simpatizantes en discípulos. Esa es nuestra tarea, nuestra función sacerdotal, transformar a los simpatizantes en discípulos a través de la realización de las distintas actividades evangelísticas, haciéndolos pasar por este pico del embudo que es la reunión general semanal abierta al público, para una vez que pasaron por ahí, discipularlos. Entonces, miren, tenemos toda una serie de actividades que pasan por un pico que es la reunión general semanal abierta al público, y cuando pasaron por ahí, la tarea siguiente es discipularlos. Entonces, ¿qué es discipularlos? Discipularlos es enseñarles para que conozcan las instrucciones de Dios contenidas en las Escrituras y aprendan a ejercer su propio sacerdocio. Miren lo que es discipularlos. Discipularlos es enseñarles las Escrituras, las instrucciones de Dios, para que aprendan a ejercer su propio sacerdocio, en primer lugar, en la propia familia, pasando por el embudo de la seda familiar del día de reposo, y también ejercerlo en la familia de Dios, pasando por el embudo de la reunión semanal de los discípulos, en la reunión congregacional. Entonces, enseñarles a ejercer el sacerdocio así, el sacerdocio hacia el mundo predicando el Evangelio, y finalmente llegar a ser lo que Jesús dijo que el Padre buscaba, adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, estableciendo una relación personal y una relación colectiva con el único Dios vivo y verdadero. Es entonces en la reunión general, que es el tema de hoy, es en la reunión general abierta al público donde se visualiza con más claridad la función sacerdotal de todos los discípulos. Porque todos los que se reúnen en la reunión congregacional de los discípulos, que es otra reunión, la reunión congregacional de los discípulos, luego, en esta reunión general abierta al público, se transforman en sacerdotes para servir a las personas que todavía no son discípulos de Cristo y que se encuentran transitando ese proceso. Esta actividad en particular, esta reunión general abierta al público, es el resumen de todo el sacerdocio ejercido hacia el mundo. Es el pico del embudo y debe tener dos características principales. Y esto sí, Adrián, toma nota. Esta actividad en particular, que decía el Pastor Luis, el Señor Jesús la ejerció con las multitudes, el apóstol Pablo en diferentes lugares, el resto de los discípulos también, ahora nosotros tenemos la facilidad de tener un lugar de reuniones, un edificio, un lugar de reuniones,
Y en ese lugar de reuniones tenemos la facilidad de juntar gente, no a la intemperie, no sujeta a las inclemencias del tiempo, sino que tenemos un lugar que lo podemos hacer confortable para recibir a las personas en esta reunión general abierta al público, donde mientras más gente venga, mejor. Y si vienen los pecadores, es el lugar exacto para que vengan los pecadores a recibir la palabra del Evangelio. Entonces, esa reunión general abierta al público debe tener dos características principales. En primer lugar, debe estar totalmente enfocada en las personas nuevas en la iglesia, ya sean los que vienen por primera vez o los que asisten desde hace poco tiempo y todavía no han recibido el bautismo. O sea, que vengan por primera vez o que estén hace poco tiempo con nosotros, pero todavía no han dado el paso de fe, como para dar testimonio con el bautismo y ser añadido a los discípulos. Están ahí en el proceso. Y gracias a Dios que siguen viniendo, porque cada vez que vengan van a recibir la palabra que es viva y eficaz, y van a ser convencidos por la palabra que se les predica. Entonces, lo primero es que la reunión, esta general abierta al público, debe estar totalmente enfocada en las personas nuevas en la iglesia. Y en segundo lugar, que esta reunión general abierta al público debe ser cuidadosamente coordinada por los ancianos, es decir, por los pastores de la congregación. Debe ser cuidadosamente coordinado por los ancianos, es decir, por los pastores de la congregación, para que cumpla el propósito evangelístico que tiene. Para lograr esta coordinación, esta cuidadosa, dije yo, cuidadosa coordinación, se deben, en primer lugar, cuidar todos los detalles para que las personas se sientan cómodas y quieran regresar. Cuidar todos los detalles para que las personas se sientan cómodas y quieran regresar. En segundo lugar, todo su desarrollo debe tener una orientación clara hacia provocar un encuentro de las personas con Dios a través de Jesucristo. Repito, debe tener todo su desarrollo, todo, desde el principio hasta el fin, una orientación clara, clarísima, hacia provocar un encuentro de las personas que se acercan, de todas estas personas que mencionamos antes, un encuentro con Dios a través de Jesucristo. Y en tercer lugar, se debe prestar atención a las necesidades con las que las personas vienen a la reunión. Se debe prestar atención a las necesidades con que cada persona viene a la reunión general. En especial, cómo están sus emociones. En especial, cómo están sus emociones. Y transmitirles un mensaje dinámico y lleno de vida que apunte a las emociones confundidas y alteradas que provocan sus necesidades insatisfechas. Repito esto, que parece más complejo. A ver, transmitirles un mensaje dinámico y lleno de vida que apunte a las emociones confundidas y alteradas de esas personas, que esas emociones confundidas y alteradas debido a las necesidades insatisfechas con que las personas se acercan. Entonces, nuestro mensaje tiene que ser muy profundo, muy dinámico, muy vivaz, muy lleno de vida de la palabra de Dios, muy llena de vida del Espíritu Santo para que toque esos corazones, esas emociones confundidas y alteradas, y para que entiendan que en Dios, solamente en Dios, hay solución y hay satisfacción de todas sus necesidades que las han traído hasta este lugar. En esta reunión todos los detalles deben ser cuidados. Todos los detalles deben ser cuidados. Miren los detalles que voy a mencionar, y son algunos. Todos los detalles deben ser cuidados. El ambiente, la calidez de los hermanos en la recepción. Tantas iglesias hay que en esa reunión general abierta al público no tienen hermanos para la recepción. La gente viene y tiene que andar mirando a ver si hay una silla libre, algún asiento libre para sentarse. Ojo. Lo primero, entonces, dijimos, el ambiente. Segundo, la calidez de los hermanos en la recepción. Tercero, el sonido. Debe ser bueno. Cuarto, la música. La música. Debe ser
buena música, bien ejecutada, con un ritmo vivaz que haga sentir confortable a las personas, que sea dinámica, que no las haga dormir. Entonces, la iluminación, la letra y el ritmo de las canciones, la predicación del Evangelio tiene que ser con denuedo. Busquen en el diccionario la palabra denuedo, no se los voy a decir yo. Busquen en el diccionario la palabra denuedo y mándenme ya mismo un chat diciendo qué significa la palabra denuedo, porque la predicación debe ser con denuedo. Manden un chat. Tienen tiempo ahora de buscarlo. Ahí usted está con su computadora, tiene un diccionario ahí en la biblioteca, abajo de la almohada, agarre el diccionario y díganme qué quiere decir predicar con denuedo, qué quiere decir la palabra denuedo. Tiene que también cuidarse el detalle del cuidado de los niños, el cuidado de los niños, de las personas que vienen por primera vez, de las personas nuevas, para que ellos puedan estar enfocados con su corazón abierto a recibir la palabra. Hay que poner mucha atención al cuidado de los niños, y etc. Principalmente los ancianos, hemos dicho en la grabación del sábado pasado, los ancianos deben estar durante toda la reunión con los ojos bien abiertos. Así es el título de la última, creo. Los ancianos deben estar durante toda la reunión con los ojos bien abiertos, cuidando todos los detalles y prestando atención a las necesidades y reacciones de las personas nuevas, que en definitiva son los destinatarios de esa reunión embudo. Entonces, concluimos. Todavía tenemos tiempo, así que voy a hacer una conclusioncita simple, pero sigo. Sigo porque vamos bien con el tiempo. Así que, las actividades centrales donde confluye el ejercicio de nuestra función sacerdotal son las siguientes. Primero, hacia la propia familia, la cena familiar del día de reposo. Hacia la congregación, segundo, reunión congregacional de los discípulos. Tercero, hacia el mundo, reunión general abierta al público. Ahí tenemos los tres picos del embudo, de cada uno de las áreas del ejercicio de nuestro sacerdocio. Entonces, por lo expuesto hasta aquí, entendemos que la forma que hemos adoptado para el ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdotes del Dios Altísimo se pueden resumir de la siguiente manera. ¿Qué cosa? La forma que hemos adoptado para el ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdotes del Dios Altísimo se puede resumir de la siguiente manera. Primero, evangelismo. Predicando en casas de familia, colaborando. Pues estoy hablando que todo discípulo es un sacerdote. Todo discípulo es un sacerdote. Ahora ya no estoy hablando a los pastores, ya no le estoy hablando a los ancianos, ya no le estoy hablando a los líderes, ahora estoy hablando a todo discípulo. Todo discípulo que se hizo discípulo de Cristo, que asumió un compromiso con el cuerpo, que se hizo miembro del cuerpo de Cristo, que es una piedra viva del templo para morada de Dios por el Espíritu, todo discípulo, todo miembro de la congregación tiene esta obligación de ejercer su sacerdocio con estas características que estoy mencionando. Primero, evangelismo. Primero, predicando en casas de familia, colaborando con métodos evangelísticos, con eventos evangelísticos especiales. Hay una reunión evangelística, hay una jornada, una conferencia. Todos pueden colaborar. Todos los que son discípulos no pueden. Deben colaborar. Colaborando entonces en eventos evangelísticos especiales, haciéndolo de manera personal y sirviendo en la reunión general abierta al público, que sirve como embudo para integrar las personas nuevas en la familia de Dios. Entonces dijimos primero, la primera forma de ejercer nuestro sacerdocio es mediante el evangelismo, en segundo lugar mediante el discipulado, segundo lugar discipulado, en casas de familia y eventualmente en la facultad bíblica, para que cada persona se transforme en un verdadero discípulo, es decir, un miembro del cuerpo de Cristo, una piedra viva para edificación del templo santo para morada de Dios por el Espíritu, un santificado, esto es, un miembro de la congregación de Yahweh, la familia de Dios. En tercer lugar, entonces, ese era el segundo. Primero, evangelismo. Segundo, discipulado. En tercer lugar,
A partir del aprendizaje mencionado en el punto anterior, fue hecho discípulo, se le enseñó la palabra de Dios, mediante el que cada persona aprende las instrucciones de Dios contenidas en las Escrituras. En primer lugar, la persona se debe transformar, en primer lugar, la persona se debe transformar en un sacerdote de su propia familia, de su propia casa, de su propio hogar. No empecemos al revés. Nos quieren empezar siendo sacerdotes de la familia de Dios cuando todavía no es sacerdote de su propia familia. En primer lugar, se debe transformar en un sacerdote de su propia familia. Punto 4. A partir de ese mismo aprendizaje de las instrucciones de Dios, mencionado anteriormente, la persona aprende a ejercer su sacerdocio dentro de la familia de Dios, es decir, de la congregación de los santos, tanto para multiplicar mediante el evangelismo como para edificar mediante el ejercicio de los dones que el Espíritu derrama para la mutua edificación. En quinto lugar, en este punto la persona es llevada a tener una relación personal íntima con Dios, transformándose en un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Y en sexto lugar, en este proceso, la persona se ha transformado en un ministro de Jesucristo, un ministro del nuevo pacto en el espíritu. Segunda Corintios capítulo 3, del versículo 4 al 6 dice: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos hizo ministros competentes. Y este es el mensaje que les quiero dejar hoy. A cada uno de los discípulos, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, a cada uno de los creyentes, Dios los ha hecho ministros competentes. Ahora, ministerio significa servicio. Ministerio significa servicio. Por lo tanto, si Él nos ha hecho ministros competentes, esto significa que nos ha hecho servidores competentes, servidores aptos, servidores capaces. ¿Vieron cómo va tomando sentido? Nos ha hecho servidores capaces, con capacidad para servir, con capacidad para servir. Y lo voy a leer ahora con estos sinónimos. A ver. No que seamos capaces por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo servidores capaces de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hemos descubierto entonces que cada uno de nosotros es un sacerdote de Yahweh en ejercicio de su función. Cada uno de nosotros es un sacerdote de Dios en ejercicio de su función. No es un sacerdote sin función, es un sacerdote en ejercicio de su función. Esta pertenencia a Dios nos da un compromiso inquebrantable e ineludible con Dios mismo, no con el pastor, no conmigo. Con Dios mismo es un compromiso inquebrantable e ineludible, haciendo que sigamos su propio modelo. Si pertenecemos a Él y somos sacerdotes de Él, nuestro compromiso que no se rompe y que no se puede eludir es con Él. Por lo tanto, el modelo de nuestro sacerdocio lo tenemos que buscar en Él. Así como buscamos el modelo de los ministerios en la tierra, en Jesucristo, el modelo del sacerdocio lo tenemos que buscar también en Jesucristo, pero también en el Padre, porque el modelo del Padre, el modelo de Dios, claramente visible a lo largo de todas las Escrituras, es que todo lo que Él hace tiene un propósito perfectamente definido. Es el modelo de Dios. Dios no hace nada
por casualidad, sin sentido, porque se le ocurrió. Dios hace todo con un propósito bien definido, perfectamente definido. Por lo tanto, el modelo para nuestro sacerdocio es que nuestro sacerdocio debe tener las características que tiene lo que Dios hace. Todo tiene que tener un propósito perfectamente definido. Esto nos obliga a ejercer nuestro sacerdocio alineándonos a su modelo. Por eso vamos a establecer los principales propósitos del ejercicio de nuestro sacerdocio en cada una de las tres áreas que hemos estudiado, aportando textos bíblicos. Yo no sé si hoy va a dar para aportar los textos bíblicos de cada área, pero ustedes me lo pueden pedir y yo les voy a mandar un Word con todos los textos bíblicos del ejercicio de sacerdocio, los textos bíblicos que respaldan el ejercicio de nuestro sacerdocio en cada área. Ustedes me los piden, yo ahora, hoy no, pero probablemente el primer día de la semana, ya, el domingo, me voy a poner y les voy a transcribir los textos bíblicos en un Word y se los puedo mandar por WhatsApp, se los puedo mandar por email, ustedes decidan. Pero estos principales propósitos, tenemos que porque Dios no hace nada sin propósito. Nosotros no podemos ejercer nuestro sacerdocio porque somos sacerdotes, sin determinar el propósito. Entonces, el propósito lo vamos a encontrar en textos de la palabra de Dios que lo establecen y lo respaldan. En la propia familia, en primer lugar, en la propia familia, podemos definir dos propósitos principales. El primero en relación con el matrimonio y el segundo respecto de los hijos. Dos, matrimonio e hijos. Entonces yo les voy a mandar textos que digan de la Biblia, donde establecen cómo ejercer nuestro sacerdocio en relación con el matrimonio, primero, y con los hijos después. Segundo lugar, el ejercicio de nuestro sacerdocio en la familia de Dios. Y hemos definido, más que indubitablemente, el doble propósito. Esto es la mutua edificación y la exhortación mutua. Entonces, les voy a mandar textos bíblicos donde hablan del ejercicio del sacerdocio en la familia de Dios en relación con la mutua edificación, en primer lugar, y en segundo lugar, con relación a la exhortación mutua. Y hemos definido el ejercicio del sacerdocio en relación al mundo. El doble propósito hacia el mundo es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces, les voy a mandar textos que se refieran a predicar el Evangelio y textos que se refieran a hacer discípulos. Y con esto yo doy por concluido el punto de el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, que es la segunda visión de nuestro ministerio pastoral. De las cinco revelaciones, acerca del ejercicio de nuestro ministerio pastoral, ya hemos hablado del reino de Dios, que era la primera, y con esta enseñanza yo doy por concluida la segunda, que es el ejercicio de nuestro sacerdocio, el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes. Así que, como para concluir, lo que va a quedar editado y grabado y que se va a subir a YouTube, y después voy a hacer los saludos y algún anuncio, les los bendigo en el nombre de Dios, que el Dios nuestro los llene de paz, los llene de gozo, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los bendiga cada día de su vida, principalmente en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Amén.